Ya está, ok. Bienvenidas, bienvenidos todos a todas a esta séptima conferencia del ciclo Otro fin del mundo es posible, que pues presenta la Universidad Loyola del Pacífico y también el Espacio Popular de Exploración Cristiana. Ya es nuestro segundo semestre llevando estas conferencias de diferentes temas. Y hoy tenemos pues el gran placer de presentar a Raúl Sánchez Cedillo, que nos presentará el tema Instituciones de lo Común, Sembrar contra Poder y Democracia. Presentaré brevemente a Raúl. Nacido en Madrid, en donde vive actualmente, formado en filosofía, trabaja como traductor e intérprete. Ha compaginado el estudio y el activismo. Ha editado varias obras de Antonio Negri, Félix Guattari y otros. Políticamente estuvo activo en el movimiento de insumisos durante los años 90. Más tarde, en los centros sociales ocupados, o Ocupa, el movimiento Alter Globalizador, la primera red de ciberactivismo en España, sindominio.net, y se renovó con el 15M. Desde el año 2000, impulsa nuevos proyectos educativos y políticos autónomos, principalmente la Universidad Nómada, lanzada en 2001, y últimamente la recién Fundación de los Comunes. Pues hoy tenemos este privilegio de estar con Raúl, que nos presentará estos temas tan amplios sobre los cambios y las construcciones políticas en Europa y en el mundo. Y bueno, ojalá y también sirva de diálogo para todos, compartir nuestras preguntas y nuestros comentarios. Raúl, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y te cedo la palabra. Muchas gracias, Mario. Es un placer poder hablar con ustedes en México, desde aquí, desde la provincia española y europea. Voy a intentar ser lo menos académico posible, más que nada con estos temas, e intentando que podamos tener un diálogo fructífero, que es lo que más me interesa saber, qué es lo que piensan ustedes de la realidad en el mundo, en México, en América, y también de cómo ven las cosas europeas. Creo que es interesante fijar o acotar históricamente los temas. La cuestión de la que quiero hablar y que aparece mencionada en el título no es solo o no fundamentalmente una cuestión ideológica, no es una doctrina. Lo que me parece más interesante en mi propia experiencia, en la de mis compañeras y compañeros en estos 15 años, sobre todo desde el 15M, ¿no? Desde el ciclo de luchas del 2011, es hasta qué punto, con independencia de que la situación mundial y en particular la situación española pues no sea francamente nada halagüeña, es decir, que podemos decir que las aspiraciones del 15M han sido derrotadas. Y lo mismo ha sucedido con otros tantos movimientos, quizá no tan intensos o tan profundos como el 15M en otras partes de Europa, y no digamos ya las primaveras árabes, etc. A pesar de esa derrota innegable, yo creo que lo que no se puede negar es que teníamos razón, es decir, que estábamos apuntando a los temas clave, ¿no? De la definición ética y política de, en este caso, del continente europeo, ¿no? Por remontarme un poco a las experiencias que ha citado Mario en mi breve reseña biográfica, con el 15M se pasa, digamos, de un cierto endemismo muy minoritario y extremadamente marginalizado de movimientos como el movimiento de los centros sociales ocupados, que es mucho más fuerte y que de hecho recibió mucha inspiración en España, es mucho más fuerte en Italia, ¿no? Los centros sociales ocupados, pues básicamente
construyen espacios de cooperación en lugares, naves, edificios abandonados o presa de la especulación urbanística en las grandes ciudades, sobre todo, en mi caso, en Madrid, ¿no? Pero han sido siempre experiencias sumamente criminalizadas, lo siguen siendo hoy, completamente deformadas y monstruificadas por los medios de comunicación. La otra experiencia en la que también participé fue la insumisión, es decir, la lucha contra el entonces vigente servicio militar obligatorio, después de la Primera Guerra de Irak, y con el fin de la Guerra Fría, pues dentro de una nueva configuración imperialista y digamos, absolutamente neocolonial de la NATO, ¿no? De la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿no? Fueron movimientos que, por así decirlo, no es que fueran testimoniales, pero eran extremadamente minoritarios. Sin embargo, en el título que Mario eligió para la conferencia está lo de sembrar, ¿no? Y sin duda esos movimientos fueron sembradores, ¿no? Tendremos a analizar, sobre todo en la ciencia política, los movimientos con muy poca delicadeza, con muy poco sentido histórico, con muy poco sentido genealógico, y se tiende a pensar que, bueno, que los movimientos como el 15M pues surgen un poco de la nada, de un malestar, etc. Y es cierto que hay elementos enormemente emergentes, ¿no? Como los hemos llamado, los he querido llamar yo, autopoéticos, es decir, de profunda innovación ontológica en los movimientos, pero lo hacen con materiales, con motivos, con estratos lingüísticos, estratos de memoria que han sido siempre depositados o, si queréis, archivados por las luchas anteriores, ¿no? Y en esa medida a lo que voy es que al 15M lo que hace es generalizar un modo de hacer política basado en la cooperación directa, en formas de democracia directa, en la reapropiación del espacio público, ¿no? Puesto que no otra cosa es la ocupación de un inmueble para construirlo en un espacio público, en particular en ciudades completamente mercantilizadas, donde el espacio dominante, o por así decirlo, el principal sujeto de derecho es la mercancía y su seguridad, y no tanto, digamos, los seres humanos y sus expresiones cooperativas y sus reivindicaciones, etc. Ese elemento de reapropiación es fundamental en el 15M, ¿no? Al mismo tiempo, esos elementos minoritarios de una fase precedente, que es la fase, obviamente, de la gran burbuja financiera, de la gran liberalización financiera, que en el caso europeo, como saben, pues empieza fundamentalmente después de la primera crisis, la que se ha llamado la primera crisis del postfordismo en el 90-91, que con el acta única, perdón, con el Tratado de Maastricht y luego posteriormente con el Tratado de Ámsterdam, en el caso europeo, pues supone la gran liberalización de servicios, de mercados financieros. Es también el periodo de gran invasión, puesto que no se puede llamar de otra manera, de las corporaciones europeas, en particular españolas, que eran públicas y fueron liberalizadas convertidas en sociedades anónimas por el gobierno derechista de Aznar, y que obviamente aprovechan el terreno de devastación de los ajustes estructurales en América Latina, pues fundamentalmente para hacerse con empresas y corporaciones estratégicas, gracias a un Menem, gracias a un Cardoso en Brasil, etcétera, pues con Telefónica, con empresas editoriales, aerolíneas argentinas, los yacimientos petrolíferos, ¿no? YPF en Argentina, que es de Repsol, etcétera, etcétera, ¿no? Al mismo tiempo es el periodo del dinero fácil, de las grandes burbujas financieras. En el caso español
fundamentalmente la burbuja inmobiliaria, que produce pues, un efecto riqueza basado en el endeudamiento de masas, ¿no? Podemos decir que ese periodo dura bueno, pues hasta la gran crisis del 2008. Obviamente no con el mismo vigor. Lo que pasa es que en el caso español en particular, la principal burbuja histórica desde el proceso de modernización iniciado por el franquismo ha sido la burbuja inmobiliaria, la burbuja de activos inmobiliarios, que están ligados también a una forma de poder que entra en crisis con la crisis del 2008, que es el de las clases medias propietarias, ¿no? Mucho antes de Margaret Thatcher, ¿no? Y no sin influencia con las corrientes más reaccionarias del ordoliberalismo alemán y de la escuela austriaca, que obviamente siempre miraron hacia otro lado con los fascismos, siempre que protegieran la propiedad y mataran y encarcelaran comunistas, que eran la principal amenaza a la propiedad. Pues bien, esos teóricos influyeron profundamente en el proceso de modernización del franquismo, de la dictadura franquista a principios de los 60, y en un modelo de regulación y de construcción de consenso social basado en el acceso a la propiedad inmobiliaria, es decir, la construcción de una clase media vinculada a la seguridad jurídica de las rentas inmobiliarias, ¿no? Este proceso que, bueno, tiene dimensiones pues, mucho más reducidas en los años 60, puesto que estamos hablando, y 70, de unos mercados financieros todavía que son los de Bretton Woods y, por lo tanto, con una distinción neta entre banca comercial y banca de inversiones. Era una seguridad tener una vivienda que se podía vender, etcétera, pero sin duda el principal nudo de contradicciones de ese desarrollismo franquista retrasado respecto al resto de Europa, en el caso de Portugal es similar, pero caracterizado por ese modelo fordista de la gran industria y del consumo de masas vinculado a la renta salarial. Pero esa renta salarial en aquellos momentos estaba acompañada, esa renta salarial que además estaba llena de contradicciones, porque ahí nace obviamente el movimiento obrero antifranquista, que fue la principal fuerza de oposición en aquellos años hasta el final de la dictadura, estaba vinculada o estaba combinada con un zócalo duro de legitimidad que era sin duda la de esa clase media vinculada bien al Estado a través de la función pública, a ese Estado dictatorial y nacional católico, o bien a través de ese acceso a la propiedad, ¿no? Y por lo tanto pues a un bien que es justamente un bien fungible y un bien, un activo financiero que servía pues, bueno, para intercambios todavía muy limitados. Ahora bien, la modernización de ese modelo se da justamente en esos años 90 con la liberalización de los mercados financieros que marca el Tratado de Maastricht, la primacía del llamado shareholder value, es decir, el valor del accionista frente al stakeholder, ¿no? A las partes implicadas en la relación industrial, en la relación de servicio, es decir, frente a los salarios, a las rentas salariales. Pues bien, ese modelo de liberalización construye un enorme consenso y una enorme distribución de riqueza ficticia basada en el endeudamiento en torno a la burbuja inmobiliaria. Y ese proceso dura hasta justamente los años 2008-2009 con la gran crisis financiera que se transforma en crisis sistémica, ¿no? Pues bien, imaginaos lo que era ocupar contra el consenso social de la vivienda, ¿no? Que es el bien sagrado por encima de cualquier derecho humano, contra ese consenso que decía que, bueno, por ejemplo, alquilar es estúpido, lo importante es tener una propiedad, que la puedes transformar pues, en una forma de dinero, es decir, de apalancamiento financiero que te permite pues, invertir, te permite invertir en otros productos financieros o bien tener una seguridad, puesto que siempre va a estar protegidísima y además siempre sube, nunca baja, ¿no?
ese consenso era solidísimo. No ha dejado de serlo, pero obviamente con un carácter mucho más feroz y mucho más basado en una guerra por la supervivencia. Entonces parecía, pues eso, ¿no? Una especie de modo de eternidad, ¿no? El fin de las crisis financieras, el fin de las crisis económicas, la prosperidad sin límite en Occidente, el horizonte de emancipación. Antes, digamos, en el paradigma progresista a través de la educación y de la emancipación del trabajo, a través del trabajo intelectual, a través de la cualificación, a través de la reducción del trabajo, no. En este paradigma neoliberal financiarizado y en el caso español basado en el ladrillo, lo que tenemos es, por el contrario, ese horizonte infinito del acceso a la propiedad de todos, ¿no? Como si eso fuera posible, obviamente, de un bien escaso como es la vivienda, ¿no? Que además se hace cada vez más inasequible. La potencia de ese paradigma es tal que, pese a todos los avisos de que esto era un esquema piramidal, un esquema Ponzi, en el que los últimos en llegar iban a pagar toda la fiesta, toda la factura, no hicieron mella, puesto que obviamente hay que ver un cuadro en el que ese es el modo, la relación de producción dominante es esa, es decir, nadie puede acceder a mejorar su calidad de vida mediante las rentas salariales o incluso mediante la cualificación académica. Todavía en ese momento existía, ¿no?, la idea de que con los másters y habiendo viajado por Europa ibas a encontrar un muy buen trabajo. Pues bien, todo eso se derrumba con el 2008, ¿no? Se derrumba desde el punto de vista del equilibrio, de la regulación, digamos, del consenso social. Se produce una oleada de desahucios de las familias más vulnerables, con una particular crudeza. Había un gobierno llamado progresista de Zapatero que aceptaba, José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista, que aceptaba completamente ese paradigma. Lo que pasa es que pretendía, pues digamos, extraer rentas residuales para, por ejemplo, la ley de dependencia de las personas con discapacidad, que nunca llegó a aplicarse del todo, pero poniendo el énfasis en que el capitalismo estaba muy bien, pero lo que había que hacer es modernizar la sociedad a través de los derechos civiles. Y de ahí, digamos, que el periodo de Zapatero se caracterizara no tanto por una lucha de clases tradicional, es decir, la lucha por el reparto de la riqueza social entre subalternos y oligarcas, sino más bien por un consenso en torno a esas clases medias financiarizadas y, por otro lado, las llamadas guerras culturales, ¿no? Fundamentalmente importantes, pero puestas en exclusión de las luchas llamadas materiales. De ahí que la derecha y el entonces Vaticano de Ratzinger, la Iglesia, la Conferencia Episcopal Española, probablemente de las más reaccionarias del planeta, pues hicieran la guerra cultural contra Zapatero por la ley del matrimonio homosexual, por la legislación sobre el aborto, y bueno, las ganaba Zapatero todas, puesto que el lema de la modernización sobre una base de estabilidad económica era muy difícil derrotarlo, sobre todo con el pasado imborrable de franquismo y de autoritarismo de esas derechas, ¿no? De ahí que cuando se produce la crisis del 2008, se produjo un enorme vacío. Es decir, el desempleo masivo, los títulos universitarios para los que mucha gente se había incluso endeudado se convierten en títulos basura, las hipotecas se convierten en hipotecas basura, la gente, entre ellos pues cientos y cientos de miles de latinoamericanos y latinoamericanas, particularmente ecuatorianos, en los primeros años
los primeros meses y años vieron cómo de repente el sueño migratorio se convertía en una pesadilla, porque, por ejemplo, el Banco Pichincha estaba vinculado en aquel momento, y la legislación así lo permitía, a los bancos españoles, de ahí que en el caso español, y solo después de que años de luchas normalizaran otro procedimiento, la hipoteca no solo, es decir, el crédito, la deuda hipotecaria era eterna, era perpetua. Aunque uno entregara su apartamento, su piso, su propiedad, seguía pagando. De ahí que muchos miles, de cientos de miles de ecuatorianos se volvieran a su país, porque aquí solo les esperaba una deuda que iba creciendo, además, por los intereses. Pero el Banco Pichincha en Ecuador compraba, o por así decirlo, gestionaba el cobro de esas deudas y les perseguía en el propio Ecuador. Es decir, que el planeta para ellos se había convertido en una cárcel de deudas, ¿no? Una cárcel al aire libre. Ese tipo de dramas, bueno, el proyecto migratorio en España fue un antes y un después, quiero decir, nada ha vuelto a ser como antes, ¿no? Como entonces, la ilusión de que el sacrificio podía permitir un ahorro para volver con proyectos al país de origen, o incluso para vivir en ambos países y tener poder viajar entre ambos, tener la familia, parte de la familia en uno, la segunda generación, pero poder retornar para la jubilación, etcétera. Todo eso se destruyó a niveles masivos y sigue destruido. Hay gente, obviamente, que se organizó en la plataforma Afectados por la Hipoteca y otros colectivos y consiguió lo que se llamaba la cesión, ¿no? La cesión en pago, es decir, que basta, das la vivienda y ya, pues ya has saldado tu deuda, te has quedado en la calle, por lo que no es ni mucho menos poca cosa, ¿no? Pero eso significó dramas, suicidios de personas, tragedias incontables durante ese periodo a partir de 2008. Pero hasta 2011 eso se estaba dando en un cierto vacío, en un silencio civil, en un silencio de las luchas, en nuestro caso, es decir, en quienes ya teníamos una práctica de activismo, queríamos hacer cosas, pero no veíamos la manera de, por así decirlo, prender la mecha, es decir, las propuestas con las que seguíamos, como por ejemplo el Euro May Day, ¿no? El primero de mayo del trabajo informal, del trabajo doméstico, de las nuevas formas de precariedad, que obviamente no reciben ningún apoyo ni intentos de representación por parte de los sindicatos tradicionales y completamente dependientes del Estado, en el caso español, la histórica Comisiones Obreras, que es una sombra de lo que fue, UGT, un sindicato creado, bueno, con una larga historia, pero creado de la nada con dinero de la Fundación Ebert en la transición para combatir al sindicato comunista, etcétera, ¿no? Pero ya se habían convertido primero en sindicatos de personas mayores, ¿no? Cada vez más formados por jubilados que tienen fondos de pensiones, etcétera, o bien pues sindicatos de funcionarios, pero que no representan ni tienen la menor intención de representar a ese tercio creciente de la fuerza de trabajo, que es el trabajo informal, precario, doméstico, el trabajo sexual, el trabajo de cuidado, el trabajo llamado autónomo de segunda generación, puesto que no son las profesiones liberales, sino que son falsos autónomos, ¿no? De los que la empresa se desprende completamente y que, como sabemos hoy con las plataformas, con el capitalismo de plataforma, pues encuentra su máxima expresión, ¿no? Es decir, el vínculo laboral es efímero y se da entre dos sujetos, entre dos empresas, la que tú con tu bici de repartidor de Glovo, de Deliveroo tienes y una plataforma digital absolutamente inaferrable con la que te comunicas a través de la app,
que te comunica que estás cesado, que ya no colaboran contigo, o que se han quejado, o que tienes que ir más deprisa. Lo que se llama el algoritmo, pero no es solo el algoritmo, es un control. El algoritmo es un poder de mando algoritmo. Hay sujetos que son propietarios de la empresa, que la gestionan, etcétera, ¿no? Pues bien, intentábamos con el Mayday intervenir en esa coyuntura de absoluta, ¿no? Del rey, el emperador desnudo de la prosperidad neoliberal infinita y poner de manifiesto el drama social que se estaba produciendo, pero no fuimos más allá de tentativas, ¿no? Tentativas como la que antes de la PA pues, hubo con el movimiento por el alquiler, que era un movimiento fundamentalmente juvenil, pero en el que estaba ya Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, etcétera, ¿no? Allí estábamos. En aquellos 3 años, entre 2008 y 2007, ¿no? En 2010, como saben, por así decirlo, José Luis Rodríguez Zapatero se suicidó, es decir, las presiones para que empezara con los recortes de pensiones, sobre todo de los servicios públicos. Del gasto social fundamentalmente, presiones de la Comisión Europea, presiones del Fondo Monetario. El propio Obama llamó a Zapatero y este, en vez de rebelarse, decidió bueno, pues directamente cumplir, ¿no? Cumplir con las órdenes. Violar o mancillar el mandato que había tenido e incluso la promesa que había hecho de que no iba a hacer recortes. Y bueno, pues a partir de ahí obviamente se produjo una enorme desafiliación del Partido Socialista que, como saben, desde los 80 junto con el partido posfranquista del Partido Popular hasta hace poco, es decir, hasta la división de las derechas y también el nacimiento de Podemos, pues, digamos, se turnaban, ¿no? en esta restauración borbónica, la gestión del malestar social, ¿no? Pues bien, a partir de ahí se produce esa desafiliación que en un primer momento no tiene efectos, pero que con el 15M vemos que justamente se ha producido una enorme mutación de la subjetividad, ¿no? De lo que era una aparente pasividad, una aparente resignación, que podía incluso presagiar formas de protofascismo, como las que ya desde hace años estaban existiendo y dándose en Francia, ¿no? Con el Frente Nacional, por ejemplo, y también en el norte de Italia, con la Liga Norte, etcétera. En el caso de España, pues todavía no se habían dado y bueno, pues los más agoreros pensaban que podían darse. No fue así, no fue así. Lo que se produjo fue directamente una rebelión absolutamente novedosa que básicamente venía a pedir cuentas de lo prometido. De ahí que el lema pues fuera, ¿no? Democracia real ya. Y que los protagonistas o los iniciadores de esa rebelión no fueran, digamos, no éramos nosotros y nosotras, es decir, activistas ya con bastantes tablas, sino justamente los sujetos de ese proceso, los sujetos del proceso de financiarización de la universidad, de mercantilización de los títulos universitarios, los sujetos del trabajo precario, los sujetos que se habían creído que era preciso hacer grandes sacrificios para luego gozar de la prosperidad, por ejemplo, trabajar gratis en medios de comunicación, en universidades, aguantar humillaciones y etcétera. Y una vez realizado todo eso, ¿no? La escala social, el ascensor social haría sus efectos. De repente eso se traduce en un gran fraude, ¿no? En una enorme estafa social y generacional, sobre todo. Y esos son los protagonistas del ciclo. Y si pensamos en otras experiencias, no solo europeas, en las primaveras árabes, vemos también que esa componente juvenil
fue fundamental en el desencadenamiento y también en el color y en el estilo de las luchas. Por ejemplo, han sido siempre, en el caso del 15M, luchas enormemente razonables. Razonables y al mismo tiempo osadas, arriesgadas. No tenían miedo y eso es algo que sonaba, digamos, como un grito de liberación en el caso de la historia española, puesto que la llamada transición democrática, el ruido de fondo y sobre todo el color afectivo fue el del miedo, el miedo a un golpe de Estado, el miedo a una reacción de los herederos absolutamente impunes de la dictadura, ¿no? Y si las cosas se iban de madre, se iba a producir eso. Todavía eso estaba ahí, ese temor a la radicalización democrática, pues en el año 2011, es decir, pues casi 40 años después, ¿no? Pues bien, el 15M dice no tenemos miedo, y eso es algo que atraviesa las generaciones y que es un vector afectivo, pero también un vector semiótico que permite comunicar en lo más íntimo del propio ser político con un montón de gente, y es lo que hizo, entre otras cosas, que el 15M gozara de una aprobación a prueba de bomba durante todo un año, y sus, por así decirlo, sus vástagos, sus spin-offs, igualmente, hasta la fundación de Podemos. Estamos hablando de sistemáticamente un apoyo del 70, 80, 85% hasta en los sondeos más contrarios, ¿no? Unas luchas muy razonables, porque lo que se planteaban es: esto ha sido una estafa, queremos reglas del juego que, por así decirlo, recompensen el trabajo, recompensen que queremos reconstituir una regla de valor que a quien estudia pues le dé pues un fruto, ¿no? Un empleo digno, a quien coopera socialmente que tenga un acceso a una vivienda, a quien paga sus impuestos que goce de unos servicios públicos. Es decir, en el fondo el 15M lo que pretendía era un nuevo contrato social democrático, ¿no? Y un tipo de control de la clase política facilitado, entre otras cosas, por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las redes sociales, la posibilidad de retransmitir todo por streaming, es decir, todo ese repertorio que luego algunos hemos visto como tecnopolítica y que fue absolutamente innovador, aunque ahora nos parezca que no, que todo parece ser que fue un gran engaño de las plataformas como Facebook o Amazon. No es así, sencillamente es que van ganando y que han construido un uso de esas tecnologías y una, por así decirlo, una derivación de sus posibilidades que es favorable a la explotación, al dominio, a la manipulación de las pasiones civiles, etcétera, ¿no? El 15M, pese a su voluntad razonable, se encontró justamente con un sistema que es absolutamente incapaz de realizar la más mínima reforma en el Estado español, en Europa, que toque ese modo de acumulación de riqueza. Es decir, que el problema del neoliberalismo es que no puede ser reformado. Es decir, que está basado en tal despotismo, está basado en tal ausencia de la mínima transparencia, está basado en tal asimetría de la información y de las posibilidades de contrarrestar el automatismo de los procesos sociales, que cualquier reforma se convierte en revolución, y en cierto modo es lo que sucedió. Es decir, que un movimiento que pretendía ser razonable, decir un ya está bien, esto es una estafa, se encontró con la represión, se encontró con la criminalización, se encontró con que le caían todos los epítetos de antisistema, por supuesto, de comunista, de totalitario, etcétera, pero se encontraba con un sujeto que era, por así decirlo, inmune a todo eso, puesto que no estaba lastrado por las culpas históricas, sino que era un sujeto múltiple,
pero que en cuya primera línea, por así decirlo, estaba una nueva generación que no entendía que la práctica democrática, la práctica del diálogo, la práctica de la desobediencia civil como tradición de lucha por la democracia se viera criminalizada. Sí, y eso no hizo más que, por así decirlo, redundar en su propia insistencia, redundar en una producción de subjetividad y redundar en una dimensión institucional de esa forma de hacer democracia que se pone o que se llegó a plantearse o se llega a plantear como alternativa constituyente, ¿no? Por eso, lo interesante es que el 15M evolucionó, no fue un movimiento que ante la represión o que ante la represión obviamente leve, porque no estamos hablando de formas asesinas o dictatoriales de represión en aquel momento. Los primeros meses pues, era el Partido Socialista, cuya leve intervención fue muy importante, y eso hay que tenerlo en cuenta. Por cierto, creo que también pasó en mayo del 68 en Francia, el hecho de que el prefecto de París pues, moderara la represión, facilitó la dimensión masiva. Aquí también el ya fallecido ministro del Interior, en fin, gran estratega y político socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, reprimió sin duda. La policía dio muchos palos, muchas multas, muchas detenciones, pero no fue más allá hasta que el movimiento se fuera a su casa y el movimiento siguió. Cuando llegó el Partido Popular no se atrevió en ese mismo año a ir más allá y eso significó que en las grandes ciudades al menos, y eso es algo que yo he vivido, lo que dice la Constitución, que es que todo el mundo tiene derecho a manifestarse, solo tiene que comunicarlo, que en la práctica es falso. Te deniegan los permisos, te cambian los recorridos, te dan cualquier achaque y si vas es ilegal. Pues bien, ese derecho se practicó sistemáticamente durante prácticamente 2 o 3 años, ¿no? Y eso es algo de una enorme potencia y que seguramente ha marcado a todos a los miles de personas que participaron y de todo tipo, ¿no? Puesto que ahí estaban los pensionistas, estaba ya al año siguiente empezó las mareas de los servicios públicos, de la sanidad y fundamentalmente la educación, y todas con el mismo método de democracia directa, de cooperación por la base, de uso tecnopolítico para llegar evitando a los grandes medios, de hecho saboteando la capacidad de los grandes medios de construir la narración dominante, ¿no? Eso es algo que desde el primer momento se dio, cuando las formas tradicionales de neutralización de una lucha, ¿no? Que es que en el periódico, en la tertulia televisiva, en el reporte televisivo se dice extremistas, se dice radicales, se dice antisistema, pues bien, la sagacidad, la confianza en sí misma, la indignación justamente de ese movimiento hacía que directamente eso no fuera posible. Es decir, que a través de las redes de Facebook, de Twitter, de llamadas por teléfono, de campañas, etcétera, pero también de producción de material propio, que eso es muy importante, no se trataba de dar otra versión, sino de si había sido una intervención policial, había una filmación. Ahí el papel ya determinante de los smartphones y sus cámaras fue fundamental para los streamings que protegían al mismo tiempo de la represión, puesto que todo estaba siendo visto, es decir, es un darle la vuelta a ese panóptico para crear un panóptico de seguridad, un panóptico de resistencia y un panóptico de protección común, pero también desde el punto de vista digamos, de procedimental, ¿no? De la elucidación de la verdad. Cuando la versión policial o la versión mediática decía que se trataba de extremistas que habían agredido, pues había una versión grabada que lo desmentía y todo se caía por los suelos. Hasta tal punto que algunos medios ya directamente
pensaron más en el dinero de la publicidad y la audiencia, ¿no? Del share de audiencia, que en las consignas políticas del bloque de poder. Y por lo tanto, en algunos casos, empezaron a retransmitir el movimiento, ¿no? Puesto que tenía público y interés. La esfera pública cambió completamente, la esfera mediática cambió completamente y pasó, y yo creo que todavía en gran medida no ha dejado de estarlo, aunque de maneras ya basadas en los partidos, etcétera, ¿no? Y de forma muy degradada, ¿no? Pero con el 15M se pasó en los programas de telerrealidad, en los programas de, ¿no?, del corazón, etcétera, sentimentales, se pasó de hablar de eso a hablar del 15M, a hablar de política, puesto que era lo que daba share y por lo tanto ingresos, ¿no? Y esa especie de, ¿no?, de David frente a Goliat, que era el 15M, por su capacidad de tener el control democrático de la producción de realidad, es decir, de imágenes, narraciones, palabras, y de salvaguardarlo y de protegerlo, obligó a los supuestos medios, ¿no?, de comunicación de la realidad a plegarse a eso e intentar, con éxito sin duda, puesto que la estructura de la propiedad no se iba a tocar, de generar muchos ingresos, pero, por así decirlo, consolidando esa nueva subjetividad política, legitimando, de hecho, la desobediencia civil y las prácticas que se habían impuesto, y, bueno, y considerando que la democracia española estaba en una crisis que necesitaba un arreglo, ¿no? Eso, digamos, es algo que, a mi modo de ver, al menos en el caso europeo, no se ha dado de la misma manera. Yo creo que ahí hay una excepción española, la podemos llamar, que hoy en día nos puede parecer que, bueno, pues no podemos decir que es nostálgica. Tenemos un partido fascista que es pues prácticamente la tercera fuerza política, como es Vox, que es una escisión del Partido Popular. Tenemos un envilecimiento del clima civil enorme, ¿no? Tenemos una perspectiva que no es sin duda la del optimismo del 15M, pero al mismo tiempo el precursor de toda esta situación es el 15M. Es decir, que lo que estamos viendo es la resistencia furibunda de un régimen a transformarse. Y a mi modo de ver, ahí hay una cierta lección universal del 15M, por su intensidad, por su espesor ontológico, por la persistencia, por la innovación, que es justamente la de que el neoliberalismo no se reforma y que, por lo tanto, el problema de un proceso constituyente real, el problema de la revolución democrática, insisto en los dos términos del sintagma, es decir, tanto revolución como democracia, es absolutamente fundamental. El 15M y otros movimientos acabó con el, obviamente, con la tercera vía, ¿no?, con todas las terceras vías habidas y por haber, ¿no? De hecho, por moverme en una situación que conozco relativamente bien, que es la de Brasil, pues, como ustedes saben, en 2013 pues, hubo una especie de 15M, el movimiento de junio en Brasil, que básicamente, incluso más que en el caso español, tenía una temática social, por la cuestión del precio de los autobuses, digamos, la pérdida de poder adquisitivo, de personas que en megalópolis como Sao Paulo y seguramente, y por supuesto el DF también, tienen que desplazarse y se dejan el sueldo en autobuses, etcétera, y no hay ningún tipo de gasto social, etcétera. Pues bien, la incapacidad del Partido de los Trabajadores, de Lula, del gran Lula, de entender lo que estaba sucediendo y de considerarlo una forma de precursor del fascismo, de movimiento
contrario a, digamos, al eje progresista, hizo que ese movimiento fuera reprimido, brutalmente reprimido. Dilma Rousseff, antes de ser a su vez arrollada por esa ola reaccionaria, reinstauró una especie de ley antiterrorista para los delitos de calle, ¿no? Para los disturbios callejeros, etcétera, etcétera. Y ahí el PT pues, puso fin a una fase que había sido justamente la misma que Zapatero, la misma que Tony Blair, salvando las distancias, que era el neoliberalismo, es un axioma del capitalismo actual, incuestionable. Somos un país rico en commodities y vamos a afirmarnos como potencia en los mercados financieros y repartir y algo de esa riqueza a los pobres, a los más pobres y subalternos, a los afrobrasileños, etcétera, etcétera. De ahí, bueno, pues, que hubiera sin duda un incremento del gasto social y cosas loables, sobre todo en la primera legislatura, pero la segunda legislatura de Lula es la legislatura del desarrollismo y posteriormente la de Dilma es la legislatura de prácticamente de volver a una especie de desarrollismo de la CEPAL, de la industria petrolífera, de la industria pesada, etcétera, etcétera, en menoscabo directamente de los millones de la mayoría de la población que está fuera de la relación salarial normal y no digamos, ¿entiende? Del estado del bienestar, etcétera, que era el gran problema, el problema de la esclavitud, el problema colonial, que es el problema fundamental. El capitalismo es colonialidad y si no se ataca la colonialidad no hay ni democracia ni reparto de la riqueza. El movimiento de junio iba en ese sentido, puesto que donde viven cada vez más y más subalternos es en las favelas o en todo caso en las zonas más pobres de esas megalópolis y esas eran las luchas. Se dijo que eran las luchas en Brasil de la clase C, ¿no? De las nuevas capas salariales más altas creadas por el desarrollo, pero obviamente esa era, por así decirlo, la punta de lanza de un movimiento que era un movimiento de justicia social y también de democracia en uno de los países, pues obviamente con un sistema democrático más oligárquico injusto y después de Estados Unidos probablemente uno de los países más desiguales del mundo como es Brasil. Pues exactamente igual, también perdieron esa oportunidad de construir un nuevo bloque progresista a partir de esas formas de política sin intermediación, de esas instituciones autónomas y de esas formas de contrapoder que se crean a partir de la cooperación directa, ¿no? Si queréis, porque ya me estoy acercando a la hora para ir terminando, lo que hemos visto en este ciclo de los años 2000, ¿no? 2000, perdón, 2010, o al menos del primer lustro, es justamente un ciclo caracterizado por la mutación, la subversión, el desvío, la reutilización de las herramientas de la cooperación social de tipo nuevo, del trabajo informal, del trabajo de cuidados, del trabajo doméstico, pero también del trabajo, digamos, cognitivo, es decir, hecho con herramientas informáticas. Pero ahora mismo cualquier trabajo, hasta el más informal y precario, pensemos, ¿no? Todo el mundo necesita para trabajar hoy, es decir, para que un patrón, por efímero que sea, le contrate, necesita un teléfono móvil, ¿no? Las personas que se juegan la vida desde África para llegar a España o a las Islas, en este caso, y en las últimas oleadas a las Islas Canarias, han dejado prácticamente toda su riqueza ahorrada para pagar a las mafias a las que tienen que pagar, porque obviamente la migración es ilegal, pero llevan siempre un teléfono móvil, porque es fundamental para... Y ese teléfono móvil es una herramienta de trabajo, es capital fijo, pero no funciona sin una red de cooperación
sin una dimensión común de lenguajes, de semánticas, de, digamos, de redes, de todo tipo de redes infraestructurales, es decir, físicas, y redes de afectos, redes de amistades, redes de cooperación, ¿no? Y esa es la forma, digamos, del común que nace de las nuevas fuerzas del trabajo. Y a mi modo de ver, la dimensión, si queremos llamar, de vanguardia de masas, por así decirlo, del ciclo de 2011, en todas las apariciones, ¿no? Si queremos, todas las singularidades que aparecen también, aunque se haya exagerado las primaveras árabes, pero eso es indudable, porque eso, en fin, lo han contado los propios protagonistas, y en mi caso los he podido hablar con muchas personas que así lo hicieron ellas en sus países, Egipto, en Túnez, etc. Se ha basado en eso, es decir, en dar un uso subversivo a las potencias del trabajo vivo, ¿no? De un trabajo vivo que es fundamentalmente cognitivo, afectivo, de cuidados, ¿no? Y a construir eso como una dimensión, por un lado, de práctica directa de la producción de lo que Christian Marazzi y otros han llamado, ¿no?, la producción antropogenética, ¿no? Si nos damos cuenta y salimos un poco del mundo de la gran industria, del mundo del combustible fósil, del mundo de, digamos, de las relaciones laborales industriales, ¿no?, y también del mundo arcaico de la agricultura, puesto que ya no es ese mundo, y también los agricultores trabajan con móviles y se comunican con móviles y reciben datos para saber cuándo sembrar y no, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que la dimensión cognitiva del trabajo es transversal a todas las formas de producción existentes y, por lo tanto, no estamos ante una dialéctica entre modernidad y, ¿no?, y antigüedad, sino más bien a una mutación ontológica. Es decir, que la cooperación, los lenguajes, los afectos están tan territorializados como siempre desterritorializados, porque son capaces de viajar a través de redes que son la base fundamental de la producción. Sin red no hay producción, sin red no hay migración, sin red no hay supervivencia. Convertir eso en institución, convertir eso en un contrapoder de lucha, pero también en un contrapoder de decisión y, si queréis, de legislación, ¿no?, es decir, en un poder constituyente, yo creo que es la fórmula de salida del neoliberalismo que ha inventado ese ciclo que, sin duda, porque no estoy en plan nostálgico, sin duda ha quedado agotado, pero ha conquistado las cosas, ¿no? Y ahí voy un poco a la situación española que se crea, ¿no?, con ese bloqueo en los años 2014, donde el malestar social es enorme, la legitimidad de las luchas es enorme, pero queda, ¿no?, la forma democrática del poder, ¿no?, del poder oligárquico, que es que hay que presentarse a las elecciones y ganarlas. En unas sociedades donde, cuando estamos hablando de 2014-2015, obviamente los medios de comunicación y los partidos son simbióticos, los partidos establecidos, donde en el caso español, pero también el italiano, el portugués, el empobrecimiento, el endeudamiento había sido tan fuerte que, en el caso español, 1 millón de jóvenes en sociedades hiperenvejecidas y con tendencia al envejecimiento habían salido del país. Votar desde fuera del país es literalmente imposible, pese a que el derecho constitucional esté reconocido, pero no se puede votar desde fuera. En el caso italiano, otro tanto, es aún más grave el problema del envejecimiento. Es decir, que vemos que las dimensiones, por un lado coloniales, sin duda, de las democracias como la española, las dimensiones son al mismo tiempo dimensiones de guerra generacional o de utilización de la guerra generacional por parte de las oligarquías para dividir a las fuerzas subalternas. Porque la gente que vota siempre y la base fundamental de los dos grandes partidos en ese momento
era pues la gente mayor de 55 años, es decir, los que tienen miedo de perder la pensión, tienen miedo de la inestabilidad, tienen miedo de que el Estado, porque se enfaden en Bruselas o en el Fondo Monetario y apliquen un ajuste grave, pues pueda suponer una reducción de sus rentas, tanto inmobiliarias como de la pensión, y también, no digamos ya, la gran catástrofe de un default y, por lo tanto, de una pérdida de esos activos por parte del Estado, ¿no? Ese terror, ¿no? En la que la supervivencia se pone sobre la mesa como elemento de chantaje político es común, en el caso europeo al menos, y es el principal resorte del poder, es decir, sociedades envejecidas que a través del miedo revalidan e incluso van más allá en una lógica pasional cada vez de miedo, resentimiento, racismo, fascismo, ¿no? Por eso la característica diferencial del nuevo fascismo europeo es que, si queremos, es senil antes que juvenil, ¿no? Es decir, que mientras que en el fascismo de los años 30, ese culto de la juventud, del brío, del militarismo, del vigor bélico, de la irracionalidad, que aparece tanto en el futurismo como en las formas plásticas y estéticas puramente fascistas, ha desaparecido. El mundo de este fascismo es un mundo distópico, de murallas, de barreras, de protección contra el monstruo postcolonial, ¿no? De los subalternos, los bárbaros, ¿no? Y en esa medida es extremadamente más débil, ¿no? Y por eso yo creo que es mucho más vulnerable a las capacidades de reconstrucción de procesos de lucha y de procesos de institucionalización de ese poder constituyente basado no tanto en, digamos, en el sistema de partidos, el sistema oligárquico de partidos, sino en formas de autogobierno de la sociedad basadas en contrapoderes activos, contrapoderes que están vinculados a la producción, es decir, no de una sociedad ociosa, sino de una sociedad trabajadora. La sociedad de los cuidados, la sociedad de la educación, la sociedad de la sanidad, la sociedad de las artes, por así decirlo, de las producciones estéticas, etcétera, etcétera, ¿no? Que, como decía antes, es la sociedad antropogenética, fuera del mundo de los combustibles fósiles, que nutre el fascismo de Trump, las grandes empresas petrolíferas, Shell, ¿no? Las empresas armamentísticas son el principal baluarte del fascismo junto a los mercados financieros, a los grandes actores financieros. La cuestión del 99% sigue vigente. Y a mi modo de ver, el desafío que tenemos es cómo ser capaces en las luchas, no solo de perder ese miedo a ese fascismo senil, sabiendo que somos mayoría, ¿no? Y saber que la potencia de los afectos es capaz de mutar las subjetividades a través de esas formas de contagio, sabiendo al mismo tiempo que hay una cierta confluencia en las formas de bestialidad en todas partes del mundo, es decir, que en Europa, por desgracia, pues nos vamos acercando a una especie de democratización del homicidio, ¿no? Que ahora mismo no es democrático porque solo se deja morir a los inmigrantes en el mar o en los centros de internamiento, o, es decir, a los que no son considerados ciudadanos, ¿no? Cada vez más las formas de poder se van acercando a formas homicidas de regulación, ¿no? Sobre la base de continuas emergencias, de continuas amenazas, de continuas formas de movilización total, ¿no? Eso es innegable, pero lo que está en juego es la vida, y además la vida libre y la vida rebelde, ¿no? Y eso es algo que en Europa se había olvidado y que tenemos que empezar a volver a recordar para sentir como tantos hermanos en el resto del mundo. Pero por otra parte,
la potencia, la capacidad de generar un horizonte de esperanza, a mi modo de ver, sigue completamente vigente, porque justamente eso es con lo que no pueden acabar, con las redes antropogenéticas, por más que privaticen, por más que pretendan legislar contra la sociedad para el beneficio parasitario, para la ganancia parasitaria de los mercados financieros y de sus asociados, ¿no? Que es la base del poder, aunque sean millones de personas, fondos de pensiones fundamentalmente, que son el principal instrumento de creación de miseria en el mundo, son los fondos de pensiones, es decir, una enorme coalición de cientos de millones de personas que saben perfectamente que para asegurar su renta pensionística esos fondos tienen que masacrar como un dron en toda la superficie del planeta. Ese sistema no puede durar porque justamente la propia ontología del trabajo vivo, hoy hecho afecto, cognición, educación, cooperación, poniendo por delante el valor de la vida y la construcción ecológica de la vida, digamos, son el principio fundamental de reproducción de la sociedad. Entonces, las formas de poder que se enfrenten a eso solo lo pueden hacer desde la guerra, desde la violencia, ¿no? Y una violencia que cada vez estará menos justificada en la medida en que las luchas, en la medida en que las instituciones autónomas se desarrollen y sean capaces y pierdan el miedo al autogobierno, que es algo que obviamente en sociedades despolitizadas, en sociedades espectacularizadas como las europeas, el 15M lo rompió, pero todavía seguimos sometidos por el hecho de que Podemos es un partido, y ahí hay una enorme responsabilidad en esa apuesta, ¿no? Ha vuelto a desmovilizar la sociedad, pero al mismo tiempo estamos viendo en estos meses, años, que ni siquiera estando en el gobierno se pueden cambiar las cosas porque el sistema es irreformable y por lo tanto la primacía del partido como actor, como inteligente, como príncipe, se viene abajo. El príncipe es la multitud y el partido es su siervo, ¿no? Y yo creo que más allá de volver a mitologías bolcheviques, leninistas, etcétera, de una gran revolución armada, cuando nunca el poder ha estado tan armado y dispuesto a masacrar a todo el mundo, mucho más que en tiempos de los zares, ¿no? Y no digamos con la capacidad de localizar y prácticamente monitorizar cualquier movimiento y tendencialmente cualquier proceso biológico que se dé en un cuerpo a voluntad, ¿no? Y con absoluta impunidad, en esa dimensión total del poder, de su asunción total, justamente ese paradigma de darle la vuelta a las herramientas del dominio, que son las redes de cooperación, las tecnologías de la cooperación, y convertirlos en máquinas de guerra por la libertad, me parece que es una de las claves que va mucho más allá del ejemplo español. Creo que, en fin, que he hablado demasiado. Pues quizá podemos aprovechar para un diálogo, para preguntas que tengamos quienes claro, estamos acá. Encantado. Bueno, pues invitamos a todos los participantes. Las participantes están también transmitiéndose por Facebook. Pueden compartirnos sus preguntas también por aquí, por el chat, o si desean hacerlo de manera personal, abriendo su micrófono y su cámara para preguntar acá a Raúl, aprovechando que lo tenemos. Yo quisiera iniciar algo habías mencionado ya, esa esperanza que, o esa irrupción del 15M, hoy 9 de marzo, ¿no? Tenemos una jornada de reflexión en la Loyola sobre nuestro papel, ¿no? como hombres, no sé si como cómplices de lo que está mal, o para hacer una evaluación de esto. Creo, no sé si eso sea también como una prolongación, una continuación de esta irrupción, también en España, ¿no? Que está con mucha fuerza. Por ahí veía también que compartías información sobre lo que pasó ayer en España.
Yo me concentré un poquito, creo que en lo que pasaba acá en México y no sé, o sea, creo que surgen muchísimas reacciones, ¿no? Desde los propios machismos, de los machismos inocultables que están en la sociedad, ¿no? En las organizaciones. Mencionabas también el papel del catolicismo en España, ¿no? En el orden franquista. Y aún en las reacciones, ¿no? De la conferencia del episcopado, creo que sí es muy, muy fuerte este llamado de las manifestaciones de las mujeres y que de verdad no puede pasar otra cosa sino que se nos ponga la cara roja de vergüenza al aceptar el orden que tenemos, ¿no? O sea, bueno, yo soy maestro de formación ignaciana en la Universidad de Loyola. Entonces tocan como materias de valores que tienen que ver con la religión. Y eso, no es la misma reacción. No sé cómo disimular la vergüenza de una institución que es lo más alejada a la igualdad, ¿no? Pensando desde pues, los ministros religiosos. Y creo que, o sea, que hay mucho espacio por conquistar desde ese campo, ¿no? Desde la reflexión feminista que nos da. Y bueno, eso, un elemento, ¿no? ¿Qué papel tiene el feminismo en nuestro mundo, ¿no? En este cuestionamiento al orden que ya quizá estábamos cómodos o sin sentirlo, ¿no? Sin poder percibirlo. Y también esto de Podemos está en el poder, ¿no? Está Pablo Iglesias como vicepresidente. ¿Y qué pasa? O sea, ¿puede funcionar ahí como... no sé, llamar a la movilización, ¿no? ¿O qué pasó? ¿Por qué se desinfló, ¿no? El 15M. Serían como mis dos preguntas. Muy bien. ¿Quieres que responda a las tuyas o recogemos más? O... No te oigo. Supo. Perdón, sí, el micrófono. Pues si quieres, estas dos y ahorita continuamos con otras. Perfecto. Sí, bueno, en el 8 de marzo, ayer, en el caso de Madrid, sobre todo, pues bueno, fue especial básicamente porque se prohibieron las manifestaciones con la cuestión del COVID. Lo que pasa es que se prohibieron más fundamentalmente porque el año pasado pues ya estaba declarada la emergencia COVID y pese a ello se celebraron, ¿no? Y por lo tanto, como bien saben ustedes, pues un carácter bueno, de todos los fascismos, ¿no? Pero de las nuevas derechas fascistas, ¿no? Es las teorías de la conspiración y las fake news, etcétera. Y por lo tanto, desde ese 8 de marzo del año pasado han estado diciendo que por celebrarse, pues ha producido los 100.000 muertos de la pandemia en España. Y que por lo tanto el feminismo se antepuso a la protección de la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, dentro de su campaña incesante. El delegado del gobierno en Madrid, por miedo justamente a esas críticas de la derecha, que es un delegado del gobierno del Partido Socialista, pues prohibió todas las manifestaciones en Madrid, mientras que en el resto de, digamos, de comunidades autónomas y de ciudades no fue así. Y por lo tanto, fueron manifestaciones, fueron actos ilegales. Donde ha habido pues identificaciones de mujeres, etcétera, etcétera, y por eso ha habido tanto revuelo. Ahora bien, como todo el mundo sabe, desde hace pues 4 años, ¿no? El eco dejado por el movimiento de 2011, ¿no? Por el ciclo de 2011, fue retomado y amplificado y seguramente perfeccionado por el movimiento feminista global, ¿no? No una de menos, etcétera, etcétera. Con sus distintas variantes, no una de menos, con una base mucho más, pues bueno, en Argentina y otros países, ¿no? Y muy vinculado al feminicidio. Y luego, pues, recordemos también la dimensión más, digamos, del feminismo que podemos llamar más liberal, del Me Too, ¿no?
pero se han juntado esas dimensiones. En el caso del Estado español, de España, pues ha sido algo extraordinario. No cabe, quiero decir, un enorme baluarte contra el fascismo. Y el fascismo no pasará mientras haya ese movimiento, puesto que la masividad, es decir, el elemento cuantitativo, pero al mismo tiempo la radicalidad, la presencia de nuevas generaciones de mujeres jóvenes, la componente igualmente, que ahora a continuación explicaré, que es achacada como factor de crisis, justamente la componente LGTBQ, ¿no? Y que básicamente, en el caso de España, pues es innegable que, pese a ser un país enormemente atrasado y como hemos dicho, pues con una de las iglesias católicas más reaccionarias del planeta, tiene uno de los movimientos LGTBI más avanzados y con más conquistas legislativas, ¿no? Y era inevitable, ¿no?, que no solo el movimiento LGTBQI, sino también el movimiento de las trabajadoras sexuales, de las putas, ¿no?, el reconocimiento del trabajo sexual haya estado muy presente, puesto que, como sabemos, cuando hablamos de feminicidio, una enorme parte de esas mujeres, según los países, pues son trabajadoras sexuales, ¿no?, que por la más absoluta impunidad son asesinadas, ¿no? Pues bien, ¿cómo decirlo? Fue un segundo gran soplo de oxígeno después del agotamiento del 15M, ¿no? Y un poner en la agenda la transformación de la sociedad y de las instituciones de una manera inaplazable, ¿no? No estamos hablando de cuotas, no estamos hablando de lenguaje inclusivo. Estamos hablando del reconocimiento de una fuerza de trabajo social que está formada fundamentalmente por mujeres, ¿no? Ahí el elemento del trabajo doméstico, el trabajo de servicios, los trabajos de cuidado fundamentalmente, que son en los que se producen esas formas de opresión, de denigración, no solo en la esfera pública, ¿no? Es decir, que un componente que sin duda, por distintos motivos, no todos ellos negativos, no estuvo particularmente presente en el 15M, es decir, ese elemento feminista, a mi modo de ver, para salvaguardar la unidad, ¿no?, puesto que, en fin, en algún lugar lo he escrito, el movimiento del 15M tuvo la inteligencia de ser un movimiento de máscaras, ¿no?, de ponerse las máscaras necesarias para no caer en las trampas sistémicas de división automática, ¿no?, que se produce en cualquier movimiento, entre pacíficos y violentos, entre feministas y no feministas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ese capítulo pendiente quedó completado y perfeccionado. El problema, y ahí es donde voy y lo señalaba anteriormente con respecto al problema colonial, ¿no? El problema colonial, a mi modo de ver, está detrás de la división que se ha producido en los últimos año y medio, 2 años, en el movimiento feminista global, y en el caso español, pues eso es lo negativo. Y ciertamente es triste el hecho de que desde dentro del movimiento, una parte que curiosamente es la parte más blanca, la parte más bienestante, es decir, más favorecida económicamente, y la parte justamente más partidaria del statu quo neoliberal, pues bien, la que haya dividido el movimiento feminista con dos elementos: uno, la transexualidad y los derechos de los y las transexuales, y el trabajo sexual. Ambas con el pretexto de que son un atentado a la dignidad de la mujer. Obviamente, estamos asistiendo, no conozco la situación en México, pero en el caso de España, estamos asistiendo a peligrosas confluencias entre sectores de este feminismo y la extrema derecha,
con respecto a considerar que la transexualidad es una amenaza y a considerar que, digamos que, bueno, pues que este feminismo liberal y el estatuto, las conquistas de las mujeres están siendo amenazadas por el marxismo cultural o la queer theory, ¿no? Que directamente acaba con el orden natural de las cosas, ¿no? De la asignación natural del sexo, su identificación con el género, etcétera, etcétera, ¿no? Y por desgracia está sucediendo, pero a mi modo de ver se puede entender, que es lo fundamental, ¿no? Entender las razones de una división y de cómo, por así decirlo, el uno se divide en dos, también en el feminismo, puesto que el feminismo no puede dejar de ser interseccional y, por lo tanto, dejarse atravesar por las cuestiones de raza y clase. Es decir, por la racialización de los sujetos y por la subalternización que produce el capital entre unos seres humanos y otros, ¿no? Y eso está en el feminismo, que ha sido un movimiento que, pese a que el 8 de marzo fuera una invención del movimiento obrero femenino internacional, pues obviamente era un movimiento por la igualdad jurídica y no tanto por la emancipación social de las mujeres. Cuando se han puesto esas cuestiones sobre la mesa de una manera contemporánea, es decir, poniendo las cuestiones de que el trabajo doméstico no solo está feminizado, sino que está racializado, de que el trabajo sexual es una realidad industrial y no una lacra moral del machismo, sino una absoluta herramienta fundamental de la reproducción de los varones occidentales y globales, ¿no? Es decir, es un trabajo, es un servicio. Y que negarlo, no nos vamos a remontar al origen de la prostitución, obviamente, que se pierde en la niebla de los tiempos. Estamos hablando de que sea un trabajo como los demás desde el punto de vista de la fuerza de trabajo, del trabajo vivo, es decir, desde el punto de vista de quien lo rechaza, porque el trabajo vivo tiene dos caras. Una es el rechazo de la explotación, no quiero trabajar, y la otra es quiero dedicar esta energía psicofísica a construir con los demás, a producir novedad ontológica, al disfrute, a luchar contra la muerte, a luchar, digamos, por la persistencia y la pregunta y responder a la pregunta de qué puede un cuerpo con los demás, ¿no? Pues no es distinto con el trabajo sexual. Y entonces, negándose a reconocer que los derechos de las personas, la visibilidad de las personas, de las mujeres o no, es decir, de todas las personas que hacen trabajo sexual, es fundamental para su emancipación y justamente para que esas personas no sean víctimas de trata, para que esas personas puedan decir no con una seguridad económica, para que tengan seguridad social, para que puedan dejar de trabajar, ¿no? Pero volvemos, igual que las mismas trampas del falso obrerismo que decían que el obrero de la gran industria debía ir a trabajar y debía, o el minero debía seguir trabajando y morir como un machote en la mina y no luchar para trabajar cada vez menos, porque eran producciones de muerte. Pues no, se trata de eliminarlo y no reconocer que ahí hay una relación de poder, una relación dual y una relación de producción. Porque hay consumo de un cuerpo y hay relación de producción, de subjetividad. Porque esos machos que usan el trabajo sexual necesitan eso para reproducir su subjetividad, si no, no lo harían. Porque luego lo cuentan y van en grupo, etcétera, etcétera. Pues bien, esas prácticas se trata de oponer una resistencia que pasa por la dignidad. En el caso de la teoría queer, pues, ¿qué vamos a decir? Quiero decir, cualquier naturalización del género, pues a mi modo de ver, la teoría crítica, que no en vano ha venido de los sujetos que estaban marginalizados por las grandes, por los paradigmas molares, binarios, de hombre o mujer, occidentales y patriarcales, pues han emergido y han usado
las experiencias y las innovaciones teóricas del largo 68 mundial para construir una impugnación fuerte de la naturalización del género. Y eso en el movimiento feminista pues, ha producido esa división que está basada en la defensa de privilegios. Es decir, esas, si vemos quiénes, en el caso español, no puedo generalizar porque no sería correcto por no haberlo estudiado en profundidad. En el caso español son las mujeres blancas, profesionales de clase media, que están vinculadas a la función pública, al Estado, a las profesiones liberales, que tienen un estatus y que, por así decirlo, no quieren verse mezcladas con esos sujetos que no son mujeres, ¿no? No son como nosotras. Y esa crisis tiene que resolverse, y esa crisis tiene que resolverse, y ahí es donde se abren los interrogantes, ¿cómo? Obviamente insistiendo, no dejándose chantajear, no invisibilizando a esos sujetos subalternos que empiezan a ser vistos, poniéndose en pie de igualdad. Lo digo porque esto sucede ahora mismo en España, que las putas no pueden hablar, no pueden ir a una universidad a hablar como sujetos de palabra y de testimonio. Tienen que ir solo como víctimas, no pueden decir yo quiero que me legalicen. No pueden hacerlo en universidades, no pueden hacerlo en revistas profesionales, no pueden hacerlo en revistas de jueces, como los Jueces para la Democracia, que son la organización progresista y que está dividida en su seno justamente por eso. Y otro tanto sucede con las y los transexuales. Son sujetos, bueno, digamos, ahí por eso me remitía a lo de las peligrosas confluencias históricas, personajes que, en fin, que tenían un expediente intachable del feminismo español, como Lidia Falcón, que quizás alguno de ustedes conozca, fue una luchadora antifranquista y bueno, de un feminismo más bien liberal, fundadora del Partido Feminista, repite exactamente, ya tiene 80 años, pero eso no la disculpa, repite exactamente las transexuales están dirigidas por una secta satánica, por sectas satánicas que quieren, en fin, quieren pues, hacer todo tipo de actos de maldad. Es decir, estamos ante esa misma irracionalidad, este asalto a la razón, por usar aquel, ¿no? Bueno, esa destrucción de la razón, aquella obra de Lukács tan polémica, ¿no? Pero es innegable que tenemos una forma de irracionalismo y de sustitución de, digamos, de la deliberación por la leyenda, de la deliberación por el mito negativo, de la deliberación por las fake news, ¿no? Para negar la palabra, ¿no? El logos a unos sujetos subalternos, ¿no? Que, como decía Gayatri Spivak, no pueden hablar por definición, no saben hablar por definición, son bárbaros, hablan mal. Y la matriz de eso es colonial, porque al mismo tiempo esos sujetos subalternos son de origen, están racializados, son de origen migrante, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, a mi modo de ver, el feminismo ahí se encuentra en esa encrucijada que tiene que pasar no por la reducción de las diferencias, sino por su liberación y también por poner en primer plano en las prácticas, en las luchas, esa dimensión interseccional, puesto que no se lucha contra otras mujeres, sino se lucha contra los privilegios de una mujer contra otras cuando están sancionados por la ley, ¿no? Podemos, pues, en fin, es una gran telenovela, todavía no acabada, pero básicamente Podemos, o algo parecido a Podemos, era absolutamente necesario. Yo creo que eso no lo negará nadie, salvo pues, algunas personas con un credo anarquista muy, muy, muy acendrado y dogmático, ¿no? Puesto que, como decía antes, lo que vivimos desde el 2011 al 2014 fue una hegemonía social de las luchas, luchas diversas, luchas para nada, por así decirlo, vamos a decir,
sea, luchas materiales, es decir, luchas contra la sanidad destruida, por la austeridad neoliberal, por la educación, luchas por el salario mínimo interprofesional, también igualmente luchas por la democracia, es decir, por la transformación de la ley electoral, por la introducción del referéndum, por la introducción de la democracia directa, y se encontraban con el bloque, el muro de los partidos y los medios. Es decir, una especie de lo que los teóricos del operaísmo, ¿no?, llamaban el mal inglés, ¿no? Es decir, el mal inglés que se produjo en el siglo XIX, ¿no?, antes de la construcción del Partido Laborista, cuando huelgas generales, el cartismo, grandes procesos de lucha, gran extensión cultural, ¿no?, de las asociaciones obreras, no producían una transformación del régimen político, ¿no? Aquí eso estaba vinculado también, obviamente, al bloqueo, a lo que se ha llamado el candado del 78, ¿no? Es decir, a que el régimen de la restauración borbónica no podía aceptar políticas plebeyas, no podía aceptar políticas subalternas que fueran y tematizaran el papel de la propiedad y los derechos de la gran propiedad en la Constitución, ¿no? O que interpretaran la Constitución de una manera no favorable a la propiedad y sí favorable a los derechos fundamentales, en el caso de la vivienda, obviamente, que no la he mencionado antes, que es una lucha fundamental y además la que trajo mayor dramatismo, trágico, más que dramatismo, al periodo, puesto que, como he dicho antes, un día sí y otro no, pues una persona anciana, una persona enferma, una familia numerosa, una familia desempleada, una familia gitana, una familia migrante, era desahuciada, sin alternativa habitacional o con alternativa inasequible más allá de 3 meses, o bien personas que se suicidaban ante el inminente desahucio, ¿no? Y eso pues lo ponía de manifiesto plataformas autogestionadas y de base como la PA, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, y otras, ¿no? Entonces, la necesidad de romper eso con un instrumento electoral era muy aceptado y de consenso. Hubo algunos intentos, como el Partido X, que no sé si les llegó por allí, algo que era un partido al que yo estuve asociado, justamente que quería utilizar la tecnopolítica del 15M para, por así decirlo, evitar la pantalla o, por así decirlo, el velo mediático sobre una nueva forma de hacer política. Es decir, un partido que quería introducir las nuevas tecnologías en el proceso democrático de manera radical. Y además que quería hacerlo porque esa era la clave para poder desbloquear el proceso político, y quería hacerlo sin insistir en exceso sobre elementos particularmente vinculados a la tradición de izquierdas o socialista, ¿no? Puesto que eso significaba caer en la trampa de izquierda-derecha y, por lo tanto, alienarse a un electorado que pues bueno, debía construir esa mayoría. Es decir, era un partido, por decirlo en términos clásicos, de la revolución democrática, que tenía que romper ese bloqueo, ese tapón oligárquico a una voluntad de mayorías, que así se reflejaba. No estamos hablando de una conjetura más o menos voluntarista. Estamos hablando de que los sondeos, tanto oficiales como no, estaban repetidamente constatando la legitimidad de ese tipo de reivindicaciones, ¿no? Del fin de los desahucios, de la defensa de la sanidad pública, obviamente de la protección de las personas sin ingresos, etcétera, etcétera. Y también, justamente, que fue uno de los factores que tampoco he querido insistir porque es muy manido, la cuestión de la corrupción, ¿no? La cuestión de la corrupción del sistema de partidos. La crisis sirvió justamente para ver hasta qué punto había una colusión completa de intereses entre grandes empresarios, bancos y políticos con respecto a hinchar la burbuja, sabiendo que al estallar
iba a producir una masacre social, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues el partido X no funcionó y Podemos sí, Podemos utilizó los medios que el partido X no quiso funcionar, que fue la televisión. Fue Pablo Iglesias a la televisión, se convirtió en una estrella mediática porque, bueno, porque había estado ensayando en su tertulia en La Tuerca años antes, de manera marginal, pero antes incluso el 15M, durante el 15M, y estaba muy preparado para enfrentarse a eso, ¿no? Y lo hizo muy bien, y bueno, Pablo Iglesias es alguien que no salió de la nada, es un activista y militante desde su más tierna juventud. Yo le conozco desde que tiene 18 años y sé perfectamente que era lo que quería hacer siempre. Es decir, no fue un oportunista, sino que encontró su oportunidad, que no es lo mismo, ¿no? Porque siempre había querido tener ese tipo de presencia y rol político. Supo medirse muy bien en los medios y así lo hizo y consiguió tener tal consenso que, bueno, como saben ustedes, pues dijo, sí, recibo 50.000 firmas, montamos una plataforma política para las próximas elecciones europeas, que iban a ser en 2014, exacto. Y así fue, es decir, las consiguió en unos días y en unos pocos meses se montó esa plataforma, que era totalmente abierta, y se sacó un 9% en las únicas elecciones donde la ley electoral no es desventajosa, pues, puesto que es un sistema proporcional puro, ¿no? Y todos los votos cuentan, ¿no? Aunque sean de, ¿no? Pues 5 de allí, 20 de allá, da igual una pequeña localidad, porque la circunscripción electoral es todo el país y por lo tanto todos se suman. Y bueno, pues fue a partir de ahí, el proceso no hizo más que crecer. Y lo que sucedió pues fue que, bueno, pues que como en todas las fábulas, en todos los cuentos felices, hay una parte infeliz que fue que las promesas de democracia real, ¿no? La interpretación que Podemos hacía de esa promesa, pues fue presa del afán de, digamos, de parte de los fundadores, ¿no? En gran medida influenciados por las experiencias argentinas, ¿no? Argentina sobre todo, en la medida en que la teoría de la CLAU y MUF de interpretación de lo que había sido el 15M en términos de crisis populista, ¿no? Y por lo tanto de incapacidad del sistema político para establecer una satisfacción de demandas fragmentarias que tenían que ser satisfechas por una cadena equivalencial personificada en un líder, en una figura carismática, etcétera, etcétera, ¿no? Todo ese cinismo de la autonomía de lo político que está detrás, ¿no? De las teorías del populismo, ¿no? Que consideran que los subalternos son incapaces de gobernarse en gran medida, que los subalternos, digamos, son incapaces de autogobernarse, son incapaces de, por así decirlo, llegar a las últimas consecuencias de un proceso de transformación radical de las estructuras políticas y por lo tanto gobernar, estar en parlamentos, coordinarse con las instancias de base, elaborar un proyecto, defenderse de las acechanzas del enemigo. No, son las élites las que tienen que interpretar todo eso y darle una solución satisfactoria. No fue tanto Pablo Iglesias el intérprete de todo eso, más bien se dejó influenciar bastante en ese momento, dado el éxito que estaban teniendo, y aquello se convirtió en el credo, ¿no? Íñigo Errejón fue el principal valedor de esas teorías, luego ya sabemos que se han separado, se han peleado, etc. Pero lo que sucedió fue eso, es decir, que se pensó que se vivía una ventana de oportunidad, el propio Íñigo Errejón lo escribió en junio,
o en julio de 2014, en una ponencia política donde decía que era cuestión de meses, que había que estructurar una máquina de guerra puramente electoral, una especie de plataforma que no respondiera a nadie más que a sí misma, que se sirviera de las bases que lo apoyaban como se sirven las marcas, ¿no?, para movilizar el producto, ¿no?, para el product placement, es decir, que movieran la marca, que hablaran de ella, que dieran likes, que fueran a actos, etc. Destruyendo lo que era el papel, recordemos, fundacional de los círculos, ¿no? En los estatutos de Podemos, pues los círculos eran la estructura fundamental, ¿no?, de autogobierno del partido, que se autogobernaban, que localmente elegían a sus representantes, luego regionalmente y luego en los congresos, pues al secretario general, hasta, es decir, con elementos y contrapesos muy, muy, muy claros, ¿no? Igual les suena Vista Alegre, que es una plaza de toros, antigua plaza de toros que hay en un barrio de Madrid, que fue donde se celebró, que ahora es un polideportivo polivalente, ¿no?, fue donde se celebró el Congreso Fundacional de Podemos, ¿no? Y ahí, pues, ese congreso es el Congreso de la Decepción, puesto que durante esos meses lo que se produjo es una toma de poder del sector populista, ¿no? No de Pablo Iglesias, porque Pablo Iglesias era el líder indiscutible para todo el mundo, en la medida en que era el único que era capaz de movilizar eso. Recordemos que en las elecciones europeas fue el primer partido que puso una cara, la cara de Pablo Iglesias, en la papeleta electoral. Y a esas elecciones se fue con un argumento de chantaje, es decir, al régimen del 78, decía el propio Pablo Iglesias, no se le derrota con tres secretarios generales, ¿no? Es decir, un argumento en favor del liderazgo único, de, en fin, de la supresión de la libertad en la dirección, es decir, de la dirección colectiva, y una reducción al unanimismo porque era necesario ahora mismo derrotar a la casta. Y ya, cuando ya la situación mejorara, pues ya se abriría la democracia. En fin, es un relato bastante común, pero que por desgracia una mayoría aceptó. Y en ese congreso se sancionó la irrelevancia de los círculos, que prácticamente se convirtieron, pues, bueno, en clubes de animación. Se abren algunos díscolos, ¿no?, por un lado vinculados a uno de los componentes importante fundacional anticapitalistas, que es, digamos, el devenir actual de uno de los partidos trotskistas, así, de digamos, de los más razonables del 68 europeo, ¿no? Se llama la Liga Comunista Revolucionaria, como saben, con el mismo nombre, pues tuvo un papel importante como Juventud Comunista Revolucionaria en el mayo francés, ¿no? Con Alain Krivine, Daniel Ben-Said y otros personajes, ¿no? Y bueno, pues digamos, el homólogo español era la Liga Comunista Revolucionaria, que luego, pues, determinados cambios fue anticapitalista, y anticapitalistas es fundador de Podemos, pero, por así decirlo, como le suele pasar a los trotskistas, también en México, pero en todas partes les robaron la merienda y les dejaron, les echaron prácticamente. Ellos se agarraban a los círculos y los círculos fueron convertidos en irrelevantes. A partir de ahí, pues, ha sido una historia, digamos, que podemos leer también, ¿no?, en Robert Michels, ¿no? Es decir, en el típico proceso de burocratización, el típico proceso de uniformización, y luego las purgas, las divisiones entre líderes, etcétera, etcétera, ¿no? Pese a todo, Podemos ha sobrevivido porque inevitablemente estructura una demanda que obviamente oscila, ¿no?, electoralmente, y que podría ser mucho mayor si hubiera más valor en Pablo Iglesias y otros, y los dirigentes de Podemos, obviamente, de
de apostar por aquello que supieron interpretar en su momento y que ahora tienen miedo de perder lo conquistado y por lo tanto están más o menos contentos con el statu quo, no con el statu quo político y social, sino con el statu quo de práctico monopolio, ¿no? De la demanda de cambio radical, ¿no? Prácticamente Podemos ahora mismo ocupa el lugar que durante años estuvo ocupando Izquierda Unida, con algo más de porcentaje electoral, pero con la misma, con el mismo voto desengañado cada vez más. Quiero decir, yo voto a Podemos porque no puedo dejar de hacerlo, pero no espero casi nada. Ahora bien, tengo la esperanza de que cambien las cosas, básicamente porque por primera vez, y esto es algo inédito, algo homólogo a un partido comunista o eurocomunista, ¿no? Está en el gobierno. Es decir, esto no ha sucedido jamás en España, ¿eh? Desde la Segunda República. Y eso es algo que indica, vuelvo al espesor del 15M, es decir, que eso haya sido posible, que el Partido Socialista, uno de los partidos refundado con el dinero y los consejos de Washington y Bonn, es decir, del SPD y de la Fundación Ebert alemana, que como sabemos es anticomunista por definición, es decir, procapitalista, ¿no? No es que hay partes buenas del antiestalinismo, ¿no? O de la oposición a la República Democrática, pero ahí la mayoría son muy malas porque es procapitalista, ¿no? Y en este caso, pues neoliberal. Un partido como el Partido Socialista, con Pedro Sánchez, que se viera obligado ante la pérdida de la sangría de la juventud en el voto a aliarse con Podemos y aliarse con el independentismo catalán, es algo que es un signo irreversible, y ahí es a lo que voy, a que la situación inevitablemente va a moverse, y esperemos que en un sentido positivo. Es un signo de irreversibilidad de una crisis del sistema del 78, que solo puede resolverse en un proceso constituyente o bien en una involución autoritaria, ¿no? Ahora mismo, en estos días de cosas que quiero escribir, estoy trabajando, digamos, con la noción, también a raíz de libros muy interesantes que han ido saliendo, como el de King Slobodian, ¿no? Globalistas, ¿no? Que acaba de ser publicado en castellano por Capitán, en español por Capitán Swing, aquí en Madrid, pero bueno, que seguramente lo podrán ya, o lo habrán leído ya, o lo habrán leído en inglés, claro. Donde, bueno, la tesis es que, en fin, que obviamente el enemigo del neoliberalismo nunca ha sido el Estado, nunca ha sido, han sido más bien los límites a la movilidad del capital. Y la democracia cuando pone límites al capital, y que por lo tanto la relación entre apartheid, dictadura, o si quieren Pinochet, Videla, etcétera, etcétera, y neoliberalismo es genética, no es circunstancial. Y en esa medida, antes hacía referencia a esa influencia ordoliberal o más bien neoliberal en el proceso modernizador del franquismo. No es distinto, es decir, que para esos intelectuales orgánicos del fascismo, del franquismo, muchos de ellos formados en Estados Unidos, pero también en Alemania, la transición democrática era necesaria como ampliación del consenso neoliberal, pero siempre sobre la base de la noción de un sistema de pluralismo político limitado. Siempre tiene que haber un límite constitucional. La gran diferencia en su momento eran los comunistas, claro. Y por eso Carrillo destruyó el Partido Comunista para poder ser legalizado, que es una extraña táctica. Hay quien considera a Santiago Carrillo un genio de la táctica. Es posible, de la estrategia. Era uno de los mayores desastres de la Tercera Internacional en adelante, ¿no? Pues bien, renunciando a cualquier elemento antisistémico, el Partido Comunista fue aceptado
y así parecía que la transición fue muy completa, mientras no se tocaba nada, obviamente, ¿no? Luego el proceso de modernización europea en los años 80 produjo esa construcción, consolidó esa construcción hegemónica de esa clase media vinculada al Estado y a las rentas inmobiliarias y a la función pública y al empleo público, ¿no? Y también a una aristocracia obrera en aquel momento que fue salvaguardada de las reestructuraciones de la División Europea del Trabajo, en la industria del carbón, en la industria metalúrgica, donde mucha gente pues, fue expulsada con una gran catástrofe cultural para estas culturas obreras, pero con buenos sueldos, ¿no? Con el 90% del sueldo y buenas pensiones, ¿no? Mientras que se salvaguardaba pues, a aristocracias obreras defendidas por los sindicatos, pero siempre subvencionadas por el Estado, ¿no? Y no por su propia capacidad de lucha. Pues bien, el Partido Socialista, ante la pérdida de su base social, tiene que pactar con Podemos. Ese régimen está irreversiblemente en crisis. Vuelve la tentación vinculada, en el caso europeo, a los planes de reconstrucción por COVID, ¿no? Los fondos Next Generation y los Recovery Fund, pensando que estamos ante un New Deal, ¿no? Como el de Roosevelt. Pero es curioso que se piense eso también en un, digamos, desde un punto de vista intelectual de izquierdas, puesto que si algo caracteriza el New Deal, por recordar las palabras de Roosevelt, es que quiero que los sindicatos estén contra mí, es decir, necesito un movimiento obrero organizado que presione a los patronos y que haga inevitable que la intervención reformista del gobierno medie para que no se produzca algo que en aquel momento era inminente o palpitante, extremadamente posible, que es una revolución socialista, ¿no? O un proceso socialista, ¿no? Hoy, cuando lo que tenemos es un movimiento obrero pulverizado, o si queremos, in nuce, donde esas nuevas figuras del trabajo vivo a las que he hecho antes referencia, ¿no? Afectivo, cognitivo, relacional, informal, subalterno, racializado, etcétera, tienen que construir la nueva internacional, tienen que construir el nuevo movimiento obrero en las luchas, y por lo tanto una izquierda de gobierno tiene que apoyarse y defender a muerte esas figuras si no quiere hacer el payaso o la traición mayúscula, pues bien, el Partido Socialista se verá inevitablemente confrontado con eso, puesto que cabe esperar que en el caso europeo y en el caso español, en una economía absolutamente movida por el turismo, destruido por el COVID, y en muchos casos a niveles irreversibles, es decir, que estamos hablando de redireccionamiento de destinos turísticos, de daños y de infraestructura pues, irreparables, etcétera, etcétera, y la construcción inmobiliaria, la burbuja inmobiliaria, pero también la nueva construcción, todo eso se basa, como sabemos, en la burbuja y en la deuda. La deuda está extremadamente vigilada por los mercados financieros. La ilusión de que hay un New Deal sin contrapoderes y que el verdadero poder unidimensional, que es el de la finanza, en un momento dado no vaya a decir se acabó, es decir, empieza de nuevo la austeridad y por lo tanto los recortes y por lo tanto el malestar social. El Partido Socialista tiene a su derecha un fascismo crecientemente organizado, crecientemente asentado, crecientemente institucionalizado y prácticamente preparándose para gobernar y dar un sentido completamente reaccionario de nuevo a apartheid, puesto que podemos hablar de fascismo, podemos hablar de guerra, pero el núcleo fundamental de las nuevas derechas es la instauración del apartheid en las metrópolis, es decir, el apartheid colonial, trasladarlo a las metrópolis europeas, es decir, que haya ciudadanía de primero, segundo y tercer grado en función de las categorías raciales, ¿no? Que se implantarán y se quieren implantar, ya sean de tipo religioso, como en el caso español, donde Vox es claramente racista,
pero su retórica habla de la lucha contra el Islam, ¿no? Mientras con respecto a América Latina tiene el típico paternalismo colonial de la patria grande, etcétera, etcétera. Mientras, obviamente, no hay más que ver su composición para ver que es un partido de privilegio blanco, de supremacismo blanco, ¿no? Con toda la particularidad cristiana, ¿no? Y igual sucede, tenemos esos isomorfismos en todas las derechas racistas, radicales europeas, ¿no? Y por lo tanto, ese Rubicón, o si se quiere, esa balanza se va a inclinar, y me parece que ahí, como he dicho antes, fuera de cualquier ilusión de, bueno, pues cómo decirlo, de cualquier ilusión habermasiana, me atrevería a decir, ¿no? De que va a ser un proceso solo dialógico y no un proceso muy crudo y, por desgracia, con violencia por parte de las élites, puesto que el hecho de que se permita y se alimente el fascismo no hace más que indicar que están dispuestos a defender con la violencia sistémica contra las poblaciones esos privilegios, pero, como he dicho antes, con enormes vulnerabilidades y debilidades de algo que es sustancialmente un fascismo senil y unas formas de dominio absolutamente terribles, pero que, a diferencia de otras formas de dominio, se basan en la colaboración, se basan en la disputa por la subjetividad. Es decir, las plataformas no funcionan si no colaboramos, las redes no funcionan si no las usamos. Las guerras culturales en las redes no funcionan si no entramos a ellas, si no somos capaces de responder inteligentemente, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hace falta una especie de ilustración, de nueva ilustración radical en la noosfera o en la tecnoesfera que permita construir movimientos emancipadores capaces de derrotar a este fascismo de plataforma, ¿no? Muchísimas gracias, Raúl. Bueno, pues mira que habíamos pensado en un mayor diálogo, o sea, sí, creo que nos da, no, no, no nos da oportunidad por el tiempo, ¿no? Se nos ha agotado el tiempo. Sin embargo, bueno, aquí hay compartidas algunas preguntas que ya nos va a dar tiempo de decir, ¿no? De compartir. Ojalá y en otro momento podamos volver a escucharte, volver a invitarte. Nada más, bueno, un tema que aquí se anuncia es el de la monarquía, que creo que va acompañado de toda esta crisis y reestructuración que nos comentas, ¿no? Pues sí, la monarquía es parte del régimen y por lo tanto está en una crisis irreversible, ¿no? Él sucederá como... Lo hablaremos, espero, dentro de 2 o 3 años para ver si me estaba columpiando, tenía razón o no, si es que, pues, a modo de broma, porque no tengo mayor importancia en ese sentido, pero creo que o la monarquía se apresta a un referéndum, que es probable que pierda, ¿no? Es decir, se somete a las urnas, o bien está obligada a seguir el curso reaccionario, ¿no? Y autoritario. Y como le sucedió al bisabuelo del actual rey, Alfonso XIII, ¿no? Que permitió una dictadura del general Primo de Rivera y posteriormente pues bueno, se opuso al advenimiento de la República, pues tendrá que exiliarse, ¿no? O ir a una agencia de empleo. Ya veremos. Será lo segundo, quién sabe, ¿no? Porque también hay alertas, ¿no?, sobre las reacciones de los grupos conservadores, de grupos militares. Ojalá y no sea eso. Raúl, muchísimas gracias. También creo que queda la invitación para estos espacios en donde pues colaboras, ¿no?, de la Universidad Nómada, la Fundación de los Comunes. La Universidad Nómada es archivo ya. La Fundación es lo que está vivo. Me decías que estaban abriendo grupos. Y ahí queda, ¿no? Bueno, yo te contacté por Twitter, queda ahí para seguirte lo que compartes. Y
Agradecerte muchísimo este tiempo que nos has dado. Creo que nos das luz en medio de estos días agitados, ¿no? De transformación y de reflexión del 8M y de todas las transformaciones políticas que se anuncian y ojalá las que se puedan construir entre las redes que hagamos. Esa es una invitación muy, muy poderosa que nos das, dan tus palabras, ¿no? El poder tomar el poder, ¿no? Desde las redes. Muchísimas gracias de parte de la Universidad Loyola del Pacífico, de este espacio popular de exploración cristiana, y ojalá y no quedemos en lo irracional de los discursos del pasado, ¿no? O bueno, también ahora presentes. Muchas gracias a ti y a todos los asistentes por la atención y el interés, y estoy dispuestísimo a repetir cuando lo consideréis.